El día de hoy vamos a ver por qué nunca deberías pedir un crédito o préstamo de libre inversión y cuáles son las mejores alternativas al respecto si necesitas dinero para algo prestado. Existen muchos tipos de crédito y préstamo, por ejemplo, los que están ligados a una casa, como una hipoteca, o a un vehículo con garantía, o por ejemplo las tarjetas de crédito. Pero también están los créditos en los que simplemente no hay ninguna garantía, no son una tarjeta de crédito y simplemente son préstamos que el banco te hace para que tú inviertas en cualquier cosa. Por ejemplo, si tú quieres comprar un computador o equipos para la empresa o un juego de alcoba, cualquier otra cosa para lo cual no tienes el dinero completo y quieres dividir el pago en cuotas. Aparentemente puede parecer buena idea tomar uno de estos créditos si yo tengo proyectado cuánto estoy ganando mensualmente, sé que puedo pagar las cuotas, realizo como tal el análisis y digo puedo pagar en 12 cuotas, en fin, hacer esto, hacer lo otro. Pero la verdad es que existen mejores opciones y vamos a ver exactamente por qué es mala idea pedir un crédito de libre inversión. Primero que todo, debido a que este es un crédito de más alto riesgo, por ejemplo, en comparación a los de vehículo en donde se tiene una garantía como tal, es decir que si tú no puedes pagar o te declaras insolvente, el banco puede tomar tu automóvil simplemente y quedarse con él y luego rematarlo y venderlo por cierto precio para tratar de recuperar algo de la deuda, o en otras palabras, embargar tus activos. Pero como tal, en un crédito de libre inversión, pues a veces no existe como tal esto, lo cual significa que por lo general se pagan seguros, a veces más de uno, un seguro de vida en caso de que tú fallezcas y entonces a quién se le deja la obligación de la deuda, pues por lo menos el seguro de vida la pagaría por completo y tú pagarías según tu edad y el riesgo que tienes. Mientras más avanzada la edad, es más costoso este seguro. Pero ese no es el único que a veces cobran, sino que a veces también cobran un seguro de cuota que probablemente te va a cubrir si tú, por ejemplo, te quedas sin empleo o si tú en tu negocio, por ejemplo, simplemente hay un mes malo de ventas y se considera también como que tú entras en un estado de dificultad como tal. Hay ciertos seguros que cubren eso. O por ejemplo, si tú eres independiente y tienes incapacidad de 30 días, en cuyo caso no recibes sueldo porque el dinero como tal que recibes depende de tu trabajo activo y vas a estar, digamos, inhabilitado para trabajar durante ese tiempo. A veces estas tarifas, fuera pues de otros costos que como tal dependen del país, en Colombia se requiere un registro que tiene costo ante una entidad oficial y otra cantidad de cosas, lo hacen muy costoso. Y esto sin contar que tiene una tasa de interés por lo general muy alta. El mejor crédito de libre inversión por lo general va a ser mucho más costosa la tasa que un crédito hipotecario promedio, que un crédito de vehículo promedio para una persona con buen historial crediticio. Así que esta tasa de interés más alta junto con los demás costos, pues simplemente van a significar que tú vas a gastar mucho más dinero mensualmente fuera de pagar la deuda como tal. Por lo general, las entidades bancarias configuran este tipo de créditos a muchas cuotas. Bueno, hay unas que te dan la opción de decidir si quieres a más poquitas cuotas o no, pero cuando lo hacen a más cuotas en general, todo tiende a salir más costoso y mentalmente estamos preparados a que vamos a demorar más tiempo en pagar y hacemos como simplemente la abstracción de que eso es lo normal, mientras que si yo me pongo la obligación de que en 6 meses lo debo pagar en vez de 60 o 72 meses, como a veces es el caso, y resulta que por alguna razón de pronto me queda difícil, más fácilmente yo le pido al banco que me lo redifiera a 12 meses y termino de pagar en ese plazo, a diferencia de yo tenerlo en 60 o en 72 meses, que si yo puedo pagarlo en un año, puede que me demore año y medio solamente por tener esa flexibilidad, ese dinero sobrante que probablemente me lo gasto en vez de abonarlo a la deuda. Entonces, pues esto del plazo también es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora, probablemente te estés preguntando, bueno, y si yo necesito dinero prestado para algo, entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? La verdad es que muchas veces, si por ejemplo tú tienes una casa o un automóvil, es mucho más económico tomar un crédito con la casa o el automóvil como garantía, como prenda, a veces le denominan, y la tasa de interés queda mucho más bajita. En realidad, a veces no se requieren seguros, o los seguros que se requieren son muy económicos, porque simplemente si tú no pagas, allí está con qué cubrir la deuda, es con ese activo como tal. Entonces, esa es una opción, pero bueno, comprendo que no todo el mundo le gusta esa idea. Yo realmente la he utilizado sin ningún problema y es muy efectiva, además de que no se requieren estudios tan avanzados y no se requiere un puntaje crediticio espectacular como para, pues, que te lo aprueben.
porque sencillamente el riesgo es mucho menor. Ahora, también hay otra opción y es la opción de las tarjetas de crédito en modalidad de compra de cartera o transferencia de balance. Por lo general, los bancos siempre buscan que tú lleves una deuda que tú ya tengas hacia ellos para que les pagues interés a ellos en vez de a tu banco original, y lo que hacen es ofrecerte un incentivo para que lo hagas reduciendo tu tasa de interés. Esto siempre tiene sentido desde que la tasa de interés sea menor, incluyendo pues el tema de las tarifas y costos mensuales. Ojalá que no haya seguros, porque pues esto básicamente se va a sumar a tus costos como tal. Y pues si tú tienes, digamos, la opción de tener dos tarjetas de crédito de dos bancos diferentes y las dos son de muy buena categoría, hablamos de Platino o Black o Infinite o Signature, pues allí es donde podemos tener, digamos, las mejores tasas posibles. Además, por ejemplo, si tú necesitas para una compra, supongamos para comprar un computador de $2,000 o $3,000, algunas de estas tarjetas de crédito te dan garantía extendida por 1 o por 2 años. Entonces, incluso te dan por 90 días un aseguramiento en caso de pérdida, de robo o de daños. Entonces, tú haces la compra con una tarjeta que te dé estos beneficios y luego de que tengas la deuda allí, vas al otro banco y le solicitas que te compre la deuda de esa tarjeta de crédito y te baja la tasa de interés. Siempre las condiciones dependen de cada banco. Algunos bancos no lo hacen. Otros ofrecen unas tasas que realmente son un poco tristes de lo altas que pueden llegar a ser. Y otros ofrecen unas tasas espectaculares aún con sus tarjetas más sencillas y de menor categoría. Mi recomendación como tal es que vayas armando un portafolio de tarjetas de crédito de muy buena categoría, ojalá sin costos mensuales y sin seguros, para que tú las tengas allí disponibles, de manera que cuando necesites el dinero, así no sea con una compra con tarjeta y tú sea que necesites hacer el avance en efectivo, pues es una opción no tan buena, pero aún así lo puedes hacer, tengas la posibilidad inmediata de hacer una compra de cartera. Yo lo hago, por ejemplo, inmediatamente hago la compra o el avance con una tarjeta, hago la compra de cartera con la otra a los 2 días o 3 que se refleja. No tengo ni siquiera que esperar al siguiente extracto. Entonces, del interés alto, solamente pago 2 o 3 días y tengo lo otro resuelto para simplemente disminuir todos esos costos. Ahora, hay casos en los que pues sí tiene sentido utilizar un crédito de libre inversión. Uno de ellos, por ejemplo, es simplemente una urgencia o una necesidad que no te deja ninguna opción y en cuyo caso tú no tienes o la posibilidad de, o el tiempo incluso, de utilizar un crédito con garantía de vehículo o de bien inmueble, o no tienes las tarjetas de crédito con categoría suficiente para hacer el movimiento de compra de cartera y simplemente lo necesitas, es urgente. Ojalá no tuvieras que llegar a esa situación, pero si es así, pues básicamente no hay opción y en ese caso tiene sentido utilizarlo. Más adelante puedes buscar la opción de que otro banco te haga esa compra de cartera para ver si te mejora la tasa. A veces es complicado con este tipo de créditos, pero puede que ocurra. Otros casos en los que tiene sentido es si, por ejemplo, tú tienes la necesidad de invertir este dinero en algo que sabes que te va a generar un retorno. Y si, por ejemplo, la tasa de interés es alta y hablamos del 1.5 o del 2% mensual, pues la verdad es que sencillamente si tú sabes que vas a retornar un 5% mensual o un 10% mensual, no importa, porque de todas maneras vas a terminar en un retorno positivo, a pagar los intereses, a pagar la deuda y a quedar con ganancias. De todas maneras, las otras opciones siguen siendo mejor y es la razón por la cual yo te recomiendo que vayas armando tu portafolio, aun si en este momento no tienes previsto que vas a necesitar dinero más adelante. La verdad es que el dinero crediticio siempre es fundamental para crecer nuestra riqueza. Yo solo puedo llegar hasta cierto punto con mi propio dinero. Si yo aprendo a apalancarme con el dinero de otras personas a bajo costo, y lo más fácil es con el dinero de los bancos, porque pues los préstamos informales son complicados en muchos sentidos, pues yo tengo la capacidad y la solvencia inmediata para realizar las inversiones que yo considere pertinentes en cualquier momento con muy buenos costos. Si yo me vuelvo bueno en hacer positivas los retornos de esas inversiones, mejor dicho, estoy prácticamente garantizado que voy a crecer como tal en mi nivel de riqueza. Y finalmente, el último caso en el que tiene sentido pedir un crédito de estos es cuando el plazo es muy pequeño, hablamos de 1, 2 o 3 meses. Aún así, pues las demás opciones son buenas, pero si tú tienes la necesidad, sabes que vas a tener el dinero rápido y puedes hacerlo en muy poco tiempo, pues de pronto los costos se puedan justificar.
Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este video. Si conoces alguna otra opción alternativa a este tipo de créditos o tienes la experiencia de algún crédito similar que realmente sea muy bueno y supere las demás opciones, escríbelo en los comentarios. Si quieres aprender mucho más sobre el tema de la abundancia, de la prosperidad, de cómo crear ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera, entonces mi curso avanzado Dinero y Abundancia es para ti. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que le eches un vistazo y decidas si lo tomas o no.